¿Lanzaste harina a la vicepresidenta? ¿Por qué lanzaste harina a la vicepresidenta esta mañana? Creo que tengo libre expresión. Soy una ciudadana individual que cree que tiene libre expresión. Y que si ellos tienen derecho a hacer circos y teatros, nosotros también como ciudadanos tenemos derecho a expresarnos. ¿Qué es lo que quieres expresar en este caso? ¿Por qué quieres manifestar? Mi desacuerdo contra todos los robos que hacen en el gobierno, mi desacuerdo contra tanta violencia en este país, y que es cierto que han habido avances, pero no lo necesario y no... La verdad es que quienes solo están haciendo... ¿Cuál es tu nombre? Dale sobre tu nombre. Nosotros hicimos... todos los procedimientos necesarios para que aquí no fuera vulnerada la seguridad del presidente y la vicepresidenta. Esa bolsa de harina, como le repito, fue entrada, no la logramos detectar. Vamos a hacer las investigaciones necesarias para ver quiénes resultan responsables de no haber detectado con mucha anticipación lo que pudo haber pasado. El secretario de la SAAS, Walter Cepeda, luego de la agresión contra la vicepresidenta Roxana Valdetti, aceptó que falló la seguridad en torno a la vicemandataria. ¿Qué?